la verdad, impresionante el espectáculo. Felicitaciones. Muchas muy contento gracias. De que hayas venido. Yo muy feliz, porque la verdad que reencontrarnos después de todo lo que hemos vivido tan triste, de cuánto silencio, 2 años de mucho silencio, que eso le hace muy mal al alma, al espíritu. Esto nos renueva, nos da las ganas de seguir adelante, de seguir peleando, de seguir estando con nuestra madre tierra, con las cosas verdaderas. Eso es el arte y la cultura nativa que nosotros venimos a compartir, y les agradecemos con el alma que ustedes también nos ofrezcan estos lugares tan hermosos. Gracias. Bueno, le quiero agradecer su gesto. Ella fue totalmente amable, amorosa con nosotros todo el día, estuvimos paseando por San Pedro, fuimos a almorzar y siempre fue muy, muy cordial todo el equipo. La verdad que fuimos a pasear por la costanera, fuimos a almorzar a las Amalias, nos sacamos una foto con las Pachamamas, estuvimos viendo los rosedales, y ella no sabía cómo agradecernos nuestra atención, me regaló una pulsera. Estoy feliz de la vida porque ella nos regala a nosotros. Gracias a todos por tanta amabilidad con los santiagueños, por darnos trabajo también, que es muy importante. Muchas gracias de corazón a todos. Probamos la ensaimada, todo hicimos. Sí, ahí en las Amalias, ¿no? Sí. Así que ahí. ¿Te gustó la ensaimada? Me encanta, ¿no? Yo ya la había probado y me encanta. Ah, me encanta, sí. Así ¿te gustó que, San Pedro? Amo San Pedro porque hermoso. Es una ciudad que siempre, hace muchos años, viene recibiendo a la familia Carabajal, a varios músicos santiagueños. Hay un deseo muy lindo de compartir con Santiago del Estero en esta zona, y eso es lo que justamente lo que andamos necesitando, la unión y la hermandad de los pueblos, y aquí se cumple.